¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias LPG desde la sala de redacción. Yo soy Asti Dávalos y un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Estas son las noticias más importantes para este día. Cerca de 7,000 salvadoreños que viajaron a la ceremonia de canonización de Monseñor Romero a Roma fueron recibidos en el aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano por su santidad el Papa Francisco este lunes. La comitiva salvadoreña se reunió cerca de las 10 de la mañana para la Santa Misa celebrada por el Cardenal Rosa Chávez. Posteriormente, el Papa Francisco llegó al aula para recibir a los peregrinos que le entregaron regalos, saludos y la invitación de visitar El Salvador el próximo año, a lo que su santidad no dio respuesta inmediata. Dentro de los asistentes a la audiencia especial con el Papa se encontraba el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y su esposa. Y la Dirección General de Protección Civil informó que se mantiene la alerta amarilla en 39 municipios, mientras que en el resto del país se reactivó la alerta verde, y esto producto de la presencia de un sistema de baja presión y la actividad en la zona de convergencia intertropical. Según la institución, la baja presión se encuentra ubicada al este de Nicaragua y para el próximo martes se ubicará al sur de El Salvador. Este fenómeno atmosférico inducirá un sistema de vaguada que se incrementará en las lluvias durante los próximos 3 días con mayor incidencia al oriente, centro y en la zona costera del país. La semana pasada, El Salvador sufrió fuertes lluvias que dejaron al menos 6 fallecidos y diversos daños en viviendas e infraestructuras viales. La Fiscalía General de la República brindó una conferencia de prensa este lunes para sentar posición sobre la suspensión de El Salvador del grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera. Esto después de que el presidente de la República vetara la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía que brindaba autonomía técnica a la unidad de investigación financiera. Claro, eso va a afectar en la celeridad de la ubicación del trabajo investigativo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de ubicar activos, ¿verdad? Y ubicar una serie de evidencias que están en el extranjero. El expresidente Mauricio Funes estarían afectadas 25 solicitudes. De personas jurídicas, es decir, de sociedades, y 13 de personas naturales. Estamos hablando de 38 solicitudes que habíamos solicitado el apoyo a la UIF para requerir información al extranjero. De continuar esta situación, El Salvador podría ser expulsado en julio del próximo año y elevaría la posibilidad de que entre al listado de países con alto riesgo para cometer los delitos de lavado de dinero. La fórmula presidencial del partido Gana llegó la tarde de este lunes a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para inscribirse en las elecciones presidenciales de febrero próximo. La fórmula de Nayib Bukele, Félix Ulloa, estuvo apoyada por sus correligionarios y se mostró optimista de lograr la victoria en los comicios del 2019. Bukele y Ulloa son la segunda fórmula que se inscribe ante el Tribunal Electoral, mientras que la campaña se ha intensificado en los últimos días con un llamado de todos los partidos políticos a evitar la confrontación y la violencia, además de llevar una campaña de altura llena de propuestas y no de ataques. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestro Facebook Live. Recuerde mantenerse bien informado a través de las diferentes plataformas de Grupo LPG. Les saludo, Asti Dávalos. Hasta luego.